bueno, señores, le llegó su fecha a los de la Cámara de Cuentas. Ay, ay. Sí, le llegó su fecha a los de la Cámara de Cuentas. Ya la Cámara de Diputados ha comenzado los preparativos para el cambio de los miembros de la Cámara de Cuentas. El presidente de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, Rogelio Genao Lanza, informó que quedó formalmente abierta la convocatoria para que los interesados en formar parte del órgano de control para el periodo 2024-2028 puedan depositar sus documentos en esta ala del Poder Legislativo, o sea, en la Cámara de Diputados. En una rueda de prensa, el congresista explicó que los documentos requeridos son una carta de postulación, una certificación de que no tiene deudas pendientes con el Estado, una certificación de la DGII, una certificación de compras y contrataciones que certifique que no tiene ninguna actividad activa en el Estado y un papel de no antecedente penal expedido por la Procuraduría General de la República. En el día de hoy, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por mandato de la Constitución, la ley y el reglamento interno de la Cámara de Diputados, abrió la convocatoria a los candidatos a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para el periodo 2024-2028. Ya se hizo la publicación en un periódico de circulación nacional y los interesados que cumplan los requisitos establecidos por la ley pueden pasar a la Cámara de Diputados a depositar los documentos requeridos. Dijo que los interesados tienen 30 días para depositar su documentación y que la comisión que preside establecerá el procedimiento para la evaluación y luego despachar al Senado de la República las ternas de las que van formalmente a ser elegidos, de los que van a ser elegidos como miembros de esa Cámara de Cuentas. Los interesados en formar parte de este órgano de fiscalización y control están invitados a postularse ante la Cámara de Diputados. Ahí está, señores. En el caso de la selección de la Junta Central Electoral, se da como un hecho que en esa junta es casi seguro que van a repetir los mismos miembros porque hicieron su trabajo. Ahora, en el caso de la Cámara de Cuentas, yo creo que ahí ocurriría lo contrario. Lo contrario va a ocurrir en la Cámara de Cuentas porque lo que hizo la Cámara de Cuentas durante el año ha sido muy, pero muy cuestionado. Y por eso es que se pone en duda que vayan la gente a votar por esos miembros de esa Cámara de Cuentas. Y ya, ahí mismo le agrego que ya hoy el Senado comenzó a entrevistar a los aspirantes a la Junta Central Electoral. Ya comenzaron hoy y van a seguir escuchando a esas personas. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.